Bueno, hablando de este suceso que conmociona a toda la gente de Independiente, esta problemática, la renuncia de Fabián Domán, Camilo Rubén Rembado, socio vitalicio, ¿qué número, Camilo? No me acuerdo, pero 70 años de socio. ¿Cómo ves el momento de Independiente? Como todos lo ven. Estamos en una situación muy caótica, falta de conducción, es un momento de crisis dirigencial, no saben para dónde ir, dicen una cosa, después se les dicen de otra cosa, ponen a Monzón porque gana un partido con el Bolívar, de la ciudad de Bolívar, y después viene Siriz y le dice, espera hasta el lunes, que te vamos a firmar, pero como ganó ese partido, a Zielinski lo dejaron de lado. Entonces, el ruso estuvo bien en ir. Le dio vuelta la cara, porque eso no se hace. Si estaba para firmar el contrato y después como gana un partido, lo dejan ir. No sé, me parece falta de ética. ¿Usted ve posibilidades de que Independiente salga adelante en las próximas semanas? Así no. Así no, tiene que haber una convocatoria de las agrupaciones y sacar de las agrupaciones los mejores hombres que están en esas agrupaciones y hacer una unidad conjunto y después ahí para adelante y decirle bien a la masa societaria cómo está el club, cómo está la finanza. Después hay que hacer una ingeniería económica urgente. Vamos a pasar ahora, Rubén, con su permiso, al señor José Charelli, también vitalicio. ¿Cuántos años de socio, José? Y 80. ¿80 años de socio? Muy joven, ya se hizo socio de Independiente. A los 12 años. A los 12 años. ¿Cómo ve el momento de Independiente, José? Tétrico. Se manejan mal por el fútbol. Han vendido jugadores que podían estar perfectamente y no tenemos jugadores. Pero esos jugadores no pueden venir a ningún lado. Y los técnicos que han puesto tampoco. ¿Y a qué se debió esto? ¿A una mala administración? A la falta de conocimiento de un club. Porque han estado gente como los de Morzano y no tienen la menor idea de lo que es un club de fútbol. No tienen la menor idea. Se dedican a los diarios nomás. Claro, Moyano es más camionero que futbolista. No, ni camionero. La verdad que se dedican en serio a hacer presión con la pobre gente que tiene trabajo, que le cierran las puertas, y esos ya son mafiosos. Aparte no conocen de fútbol, han vendido jugadores buenos por dos mangos y no tenemos nada. No tenemos un equipo como la gente para jugar. Que sigan bien. Vos seguís todo bien. Falta de conocimiento. No conocen un poco. Y en el club, para que crezca, hay que robar.